10. Apoya un gobierno ideado y dirigido para toda la gente. Hombres y grupos perversos y sin escrúpulos pueden usurpar el poder del gobierno y usarlo para sus propios fines. El gobierno organizado y conducido solo para individuos y grupos interesados en sus propios fines da a la sociedad un lapso corto de vida. Esto pone en peligro la supervivencia de todos en el país. Incluso pone en peligro a aquellos que intentan hacer esto. La historia está llena de este tipo de muertes de los gobiernos. Por lo general, la oposición a tales gobiernos solo trae violencia. Pero uno puede elevar la voz como advertencia cuando tales abusos se generalizan. Y no necesitamos apoyar activamente a un gobierno de ese tipo. Sin hacer nada ilegal y simplemente retirando nuestra cooperación, podemos lograr que finalmente haya una reforma. Incluso mientras esto se escribe, existen en el mundo varios gobiernos que están fracasando solo porque su pueblo está expresando su desacuerdo silencioso simplemente al no cooperar. Estos gobiernos están en riesgo. Cualquier viento inoportuno de mala suerte podría acabar con ellos. Por otra parte, en donde es obvio que un gobierno trabaja con diligencia para todo su pueblo, en vez de hacerlo para un grupo con intereses especiales o para algún dictador demente, uno debería apoyarlo al máximo. Existe un tema llamado gobierno. En las escuelas, principalmente enseñan civismo, que es solo la forma en la que se estructura la organización actual. El verdadero tema gobierno se presenta bajo diversos títulos: economía política, filosofía política, poder político, etc. Todo el tema del gobierno y de cómo gobernar puede ser bastante preciso, casi como una ciencia técnica. Si estamos interesados en tener un mejor gobierno, un gobierno que no cause dificultades, deberíamos sugerir que este tema se enseñara en las escuelas a una edad más temprana. También podemos aprenderlo al leer al respecto. No es un tema muy difícil si aclaras en un diccionario las palabras difíciles. Después de todo, es el pueblo y sus líderes de opinión quienes sudan, pelean y sangran por su país. Un gobierno no puede sangrar, ni siquiera puede sonreír. Es solo una idea que tiene la gente. La persona como individuo es la que está viva. Tú. El camino a la felicidad es difícil de transitar cuando está ensombrecido por la opresión de la tiranía. Se ha sabido que un gobierno benigno, ideado y dirigido para toda la gente, allana el camino. Cuando así ocurre, merece apoyo.